Rebecca, what are you doing here? You lied to me, and you put my papa into the hospital. So when Snake Eyes said there was a price on your head, I volunteer. I can't imagine how you're feeling. I never had a dad to lose myself. But I know what it's like to carry hate around. Stay back! If you want to hate me, hate me. But shooting me, it ain't gonna take that pain away. I promise. Just give me the gun, Rico. Give me the gun. Aquí me tiene. No exageraba nada hablar de su belleza, querida. Es usted digna hija de su madre y sobrina de su tía. Hola. Hola, ¿ha pedido usted arepas? ¡Arepitas! A ver si están calentitas como yo. ¿Pero esto? ¿Esto qué es? ¿Esto es droga? ¿Pero tú quién te crees que soy yo? ¿Eh? ¿Que la fama qué? Lo siento, yo no sé qué es eso, yo no he hecho la comida. Que te estoy vacilando, tonturrón. ¿Tú crees que yo voy a querer arepas con la barbacoa que tengo? No me voy a andar con rodeos. Me siento muy dolido con usted. Me ha tratado con muy poca consideración. He sido despreciado como un zapato viejo. Ya. El amor es como un caballo desbocado imposible de domar. A no ser que quiera ser mi amazona, me declaro culpable de no haber sabido amarla como merece. Pero me pongo a sus pies para aprender. Quiero ser su pupilo en el amor. ¿Y se puede saber por qué coño no puedo ser algo más que tú? De hecho, sí que soy más rápido que tú. Y te lo demuestro cuando quieras, ahora mismo si hace falta. ¿Ahora mismo, flipado? Claro, con tu bici eléctrica, ¿cómo no vas a correr? No te preocupes, yo cojo la tuya. Ángel, la hacía de viaje. He decidido adelantar mi vuelta, aunque veo que usted no le ha hecho mucha gracia. Hemos organizado un baile benéfico para ayudar a los dueños de la pensión con una obra. Me gusta que colabore en las causas benéficas, aunque reconozco que no me agrada verle en brazos de otro hombre. Es un simple baile con un amigo. Nada nos compromete. ¿Es así? Por supuesto que sí. Hay mucha gente. Vamos a un lugar más tranquilo a tu cena. ¿Ahora? Sí, ahora. No va a ser mañana. Yo te lo rico, ¿eh? Mi sweet Abella, who you really are. The great English hope. Listen, you don't want to do that. Hey, Rico. You know this hombre really is, huh? Your big, tough hero. Huh? What is he talking about, Billy? I was gonna tell you. Tell me what? Oh, man. You think this bitch is looking out for you, Rico, huh? This is Billy Harris. The fighter that put your papi in a coma. I'm sorry. Come see me tomorrow, eh? Billy, please. Vengo por un pedido de arepas. Son las arepas especiales. ¿Y a dónde las tengo que llevar? No piensa pedirle disculpas. Es con usted con quien tengo que disculparme por no amarla como merece. No sé cómo explicarle que no quiero volver a verle. No me quiere volver a ver. Pues sí, por fin lo va entendiendo. Es usted. Es usted una perdida. ¿Qué me ha llamado? Una perdida y una fresca. ¿Una qué? Una cualquiera encaprichada en el mequetrefe ese de un restaurante. Eso es lo que... Pero que ya basta. ¿Cómo le dices? A ver qué vocerío es este. Oh, joven, no le consiento que hable así a mi sobrina. Le hablo como lo que es. ¡Una estúpida niña! ¡Discúlpese ahora mismo, joven! Es ella quien debería disculparse conmigo. ¡Mire, le robo! ¡Abandone mi casa de inmediato! ¡Fuera! ¡Va! ¡Sí! ¡Es usted un petimetre! ¡Un maleducado del demonio! ¡Váyase!